Queridos amigos, estamos en Socialité, ponle estilo a tu vida. Antes de iniciar esta interesante charla, quiero decirles que me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, @mcarballido10 y en Facebook, con Mario Carballido Oficial. Les voy a agradecer mucho que me sigan y podamos compartir ahí muchas, muchas cosas interesantes. Como interesante es esta charla que tengo en este momento y que espero que sea de su agrado, con un pintor oaxaqueño de cepa con el que vamos a platicar sobre todas las transformaciones que han sucedido en Oaxaca desde el momento en que él inició en esta arte de la pintura. Él es Carlos Kaufman. Mucho gusto, Carlos, en estar aquí en Socialité. Gracias por platicar con nosotros y por compartirnos lo que hace unos momentos estamos platicando fuera de cámaras, pero quiero que lo compartamos con toda la gente que nos está viendo. Gracias, Carlos. ¿Cómo fue que te iniciaste en el arte de la pintura? Gracias, Mario, por invitarnos también a compartir con ustedes. Mira, la idea de todo esto que ha sucedido fue un fenómeno bien interesante. Hay un grupo en el año 72, la Escuela de Bellas Artes, se abrieron las inscripciones y llegaron una cantidad de alumnos de diferentes lugares, de diferentes poblaciones también, a iniciar como artista pintores, ¿sí? Después de 2 años, pues ahí de estar colaborando y de trabajar y todo esto, pues el maestro que nos dirigía y que tenía el departamento de la escuela era Roberto Domís, era nuestro maestro. Gracias a él fue el que tuvo la visión de seleccionar a los jóvenes en ese tiempo para que se pudiera abrir un taller y que estuviera abierto, sin límites de trabajo, sin horarios, y que muchas veces pernoctábamos ahí en el taller. Y en el 1974, gracias a este maestro, el apoyo de Roberto Donís, Rufino Tamayo, tuvimos una casa. Esto fue en la calle de Murguía y Avenida Juárez, donde comenzamos sin nada, empezar a pintar de cero, a empezar a abrir brecha, y ahí comenzamos, ¿sí? Y no había horarios, ahí sí no había horarios para pintar, 1, 2, 3 de la mañana, el que le daba sueño, pues a dormir, el que no, a seguir Carlos, trabajando. Estamos hablando de una vocación de vida porque, bueno, en aquellos tiempos, me imagino, no había tanta apertura para este tipo de actividades artísticas aquí en Oaxaca, ¿no? Estamos hablando de una sociedad más cerrada. Sí. No sé cuál fue tu experiencia en aquel momento para comenzar a dedicarte a la pintura. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros ya se trae ese talento, ¿no? Ya se trae la vocación de crear, ¿sí? Entonces, pues, ahí despertó más el interés por seguir más en el arte, porque empezamos a descubrir cosas muy, muy interesantes que nos podían llevar a desarrollar y satisfacciones para que esto pudiera seguir. ¿Sí? Hablaste, sí, perdón, hace un momento de un ícono del arte, no solo oaxaqueño, sino nacional, que es Rufino Tamayo. ¿Qué sí. tanto influyó, qué tanto pesó en esta generación de la que tú formas parte para que iniciaran en esto? No, fue muy fuerte. El apoyo que tuvimos en vida con Rufino Tamayo, que nos visitaba constantemente al taller, pues fue una fuerza y de apoyo para otras partes de la ciudad, fuera de la Ciudad de México también. Tuvimos varias exposiciones bien importantes gracias a él. Una de las más fuertes acá en la Ciudad de México fue el Museo de Arte Moderno, que está en Chapultepec. Ese es muy fuerte. En Washington, Puerto Rico, promoción de las artes en Monterrey. Todo eso, las primeras exposiciones fueron en la Mizrachi, en la Zona Rosa. Claro, sí. Todo, sí. Todo ahí
era un grupo de gente, o sea, de 17, 18 jóvenes que nosotros trabajamos en el taller. Todos, increíble, fue increíble. Fue una, fue algo que yo no lo he visto, ¿eh? No lo he visto, no lo he visto en muchos años. Y hoy en día, muchos de nuestros amigos, compañeros de rato, tienen mucho éxito. Una generación especial. Una generación, sí. Carlos, sí. Y me comentabas que vamos, no ha sido fácil, ¿no? En el sentido de que tu arte, has pasado por varias etapas, como es común entre los pintores, pero en algunos momentos has tenido dificultades por el arte. Me comentabas que te gustaba el erotismo en alguna etapa de tu, sí, de tu carrera artística. Sí, mira, a principio de en el desarrollo de lo que fue el taller, pues yo comencé formando formas, haciendo formas femeninas que después se fueron eliminando y después ya nada más quedaba la parte femenina de la mujer. Uh-huh. Y digo, mi obra es erótica y en algunos lugares no fue aceptada mi obra, porque pues estamos hablando de 1977, sí, 78, otra 80, mentalidad, claro, y, claro. Y la gente no entendía mucho todo esto, ¿no? Claro. Ahora ya lo vemos un poquito más, uh-huh, fácil, ¿no? Hay más apertura, ¿no? Sí, la gente está más abierta, ¿no? Ya son generaciones nuevas. Sí. Sí, por eso mi obra, gente que la ha visto y que se ha llevado la obra, son de otras partes. Ya. Aquí en Oaxaca cuesta más trabajo, ¿no? Difícilmente. Difícilmente para poder aceptar, ¿no? ¿Sí? Te tocó picar, sí, piedra en ese sentido porque pues sí, ibas contracorriente. Claro, y bueno, nunca desviándome de realmente de lo que fue mi línea, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Ahora he cambiado un poquito más, ¿eh? Ha habido un cambio, pero no deja de perder el toque. Claro. Que es mi sello particular, ¿no? Ah, eso, ¿cómo te definirías artísticamente hablando? Mi trabajo es abstracto, pero no deja de tener el erotismo, ¿no? Así. Entonces ese es es lo que yo he marcado dentro de mi obra, ¿sí? Ya abordando lo que es tu actualidad como pintor y que vemos que estás exponiendo aquí en La Octava, en el restaurante, sí, La Octava, te dije hace un momento cuando vi tu obra que me gustaba, me llama la atención. Ahora veo mucho horizontes y a mí me llama mucho la atención. Es el tipo de cuadro en el que me puedo perder. Y creo que a mucha gente le puede pasar, te puedes quedar horas mirando porque te transmite algo que finalmente es el objetivo del arte, que te transmita un sentimiento. A lo mejor racionalmente no sabes por qué te llama tanto la atención, pero ahí está el sentimiento y te tiene ligado a esa obra. ¿En qué te inspiras? ¿En qué piensas cuando pintas esto? Mira, todo es basado en la imaginación, o sea, no copiamos nada, todo viene de la mente. Pero tiene que ver mucho la relajación que trae. Mis cuadros relajan. Sí, exactamente, relajan. Lo acabas de decir. Sí, los cuadros, sí, relajan. Sí, te dan momentos agradables. Ajá. Te hacen sentir bien. Sí. Sí. También por los colores. Sí. Pero te vuelvo a repetir, no deja de haber esa parte femenina disimulada. Pero difusa, siempre presente. Pero siempre presente. Tal vez en algunos no, pero la mayor parte, uh-huh, de mi obra está ese toque. Oye, sí, Carlos, sí, me nace preguntarte porque cada artista es diferente, ¿no? Y tiene su propia cocina, pero tú... ¿Te influye más lo que sientes en el momento o te pones a pensar lo que va a observar el espectador de tu obra? O sea, te pones, vamos, me explico mejor, en el lugar de quien está observando tu obra o no te importa y nada más lo que te nace pintar. Así es. O sea, no me interesa
lo que piense la gente o que yo le vaya a, que me importe realmente lo que él vaya a pensar, sino realmente lo que yo quiero desarrollar. Ya. Sí. Entonces está en la mente la idea. Uh-huh. Te digo, a veces se te va el sueño, uh-huh, o en el sueño se te viene la idea, lo registras. Eso. Al otro día lo estás haciendo en un bosquejo, uh-huh, y después lo llevas a la tela o al papel, a donde tú lo quieres hacer, ¿no? Eso. Pero es. Lo desarrollas directamente. No me interesa realmente lo que piense la gente. ¿Sí? Al final de cuentas, el resultado es más interesante cuando a la gente le gusta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Sí? Entonces podemos decir que esos paisajes relajantes de esta última etapa de tu obra es lo que tú sientes, lo que tú piensas, así te sientes, vamos. Claro, sí, así es, así me siento. Ya acompañado con una buena música y todo eso, bueno, pues se hacen cosas más interesantes. ¡Qué delicia! Así es. Carlos, de verdad ha sido un placer conocer tu obra y conocer al artista. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido estos minutos para todo el público de MBM y pues seguiremos en contacto para ver posteriormente la evolución. Creo que un artista nunca deja de evolucionar, ¿estás de acuerdo? Claro, sí. Pues a tus órdenes, cuando gustes, estamos en contacto y ojalá pues veas lo demás que tenemos. Por supuesto que sí. Sí. Muchas gracias, Mario. Carlos. Continuamos con más aquí en Socialité, un estilo a tu vida. Acabamos de conversar con Carlos Kaufman, artista, pintor oaxaqueño, orgullosamente oaxaqueño. Aquí, como podemos ver y hemos constatado a través de tantos programas, hay mucho talento, hay mucho que ofrecer. Continuamos con más, vamos a un corte y regresamos.